bienvenidos de nuevo a mi canal y continuamos con este álbum de comunión que es muy estilo marinero, que hemos usado solo una hoja de papel de comunión y el resto del álbum es muy muy marinero, pero no deja de tener ese estilo de comunión. También le hemos hecho su bolsita de marinero para guardarlo. ¿Y qué vamos a hacer en este tutorial? Bueno, vamos a seguir decorando todo el álbum. Tiene muchos bolsillos, muchos tabs, mucho decorado. Y además también tiene muchas ventanas y todos esos colores así tan vivos y tan masculinos. La verdad que todos juntos con el efecto así blanco de fondo me encanta. Espero que a ustedes también les guste. Vamos a seguir decorando. Les mando un beso muy grande. Siempre recuerden poner me gusta si es de su agrado. Compartirme en sus redes sociales, por mi página de Facebook Bellas y Creativas, Instagram Bellas y Creativas. Y si les gusta el video, suscribirse a mi canal. Les mando un beso muy grande. Adiós. Y bueno, vamos a empezar. En esta página lo que he hecho simplemente es poner el fondo y en la parte de abajo he hecho una especie de bolsillo. Esto lo hago con una cartulina a lo largo y pegando solo los laterales y la parte inferior. Y lo que hago es colocar unos tabs. Esta también es muy sencillita, lo que he hecho es un fondo, un tab y en el otro lugar lo que he hecho es un troquelado en círculo con un sellito. Y esta página de aquí sí que vamos a hacer algo un poquito más especial. Y vamos a hacer unos acordeones, son como unas especies de ventanas muy grandes en abanico que yo le llamo acordeón. Lo que voy a hacer es agregar a la base una hoja decorada, tanto en la parte derecha como en la izquierda y luego troquelaré un círculo. Estos son troqueles de AliExpress, que son una especie de círculo con una costura en el borde. Y lo que hace es darle ese efecto tan bonito, por eso tiene este efecto de costura. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer este acordeón? Vamos a cortar una cartulina blanca escolar, si tienen de un gramaje superior mucho mejor, y la vamos a cortar a 60 centímetros por 10 centímetros de ancho. Y esto lo que haremos será plegarla a los 10 centímetros, a los 20 centímetros, a los 30 centímetros, a los 40, a los 50 y aquí nos tiene que sobrar una pequeña solapita de 4 centímetros. Es muy fácil y no es necesario que lo haga con las medidas que yo les doy porque como ven es bastante sencillo, lo hemos hecho varias veces pero nunca lo hemos hecho tan pequeñito. Yo lo quiero hacer así porque quiero que dé este efecto así tan cookie, tan chiquitito y además porque quiero agregarle un montón de fotos. Siempre les recomiendo que las fotos de scrap son de 7x7 para que quede mucho mejor. Una vez que ya yo he plegado mi cartulina de 60x10 cada 10 centímetros, me va a quedar algo como es. Lo plegaré bastante bien y me tiene que quedar algo como es. Voy a hacer dos. Pueden hacerlo más grande o más pequeño. Yo les recomiendo lo más pequeño esta medida. Pueden hacerlo más grande si quieren. Luego lo troquelaré los bordes para que queden mucho más bonitos a ambos. Y lo decoraré cada una de las hojas con papeles decorados de diferentes colores para que quede mucho más bonito. Y de esta manera caben un montón de fotos porque si ven tenemos 6 cuadritos de cada lado, por lo tanto caben 12 fotos, o unas 12 o 14 fotos en cada uno. Y entre los dos serían 28 fotos, un montón de fotos. Sí, es verdad que son pequeñitas, pero podríamos hacerlo incluso un poquito más grande si quieren. Yo quería que fuera así porque me gustaba el efecto de muchas fotos pequeñitas. Me gusta mucho ese efecto en los proyectos de scrap. Como ven puedo incluso agregar 4, pero yo solo voy a agregar 2 porque si no voy a sobrecargar mucho la hoja. Siempre les digo que si van a hacer una hoja muy recargada, la otra tiene que ser muy sencilla, porque si no sobresaturamos el proyecto. Y lo que haré es simplemente pegar la solapita al álbum, y ya de esta manera lo que hago es unir esta especie de acordeón.
Queda precioso y ya con las fotos puestas es un encanto y súper divertido ir abriendo el acordeón y descubriendo cada una de las fotos. Para la base, para tapar la unión, voy también a agregar un trocito de cartulina decorada. Esto se podría cerrar con una cinta, con un cierre de metal, con un cierre, por ejemplo, de cartulina. Lo hemos hecho un montón de veces en el canal y lo podrían hacer perfectamente en esto. Y ya para esta sería como la última hoja del álbum de fotos, porque esto es un álbum de fotos libro de firma. Y yo quiero dejar aquí un mensaje que va a ser déjame un mensaje. De esta manera corto lo que sería el álbum de fotos con el libro de firma. Es muy sencillo, como ven son hojas simplemente pegadas con un mensajito que lo he cortado con troqueles y he hecho goma eva de esta que brilla un poquito, que se ve y le da un toque muy muy especial. A mí no me gustan para nada los brillos, no me gustan nada, pero un brillo muy muy tenue, que no sea muy brillante, que sea más bien este brillo más opaco, muy sutil, sí me gusta de vez en cuando agregarlo, sobre todo porque le da una especie de elegancia, pero realmente los brillos no me gustan nada. Yo prefiero todo mate o si va a ser brillo que sea satinado, en tal caso, o perlado, efecto perlado más bien. Ya para el libro de firmas va a ser mucho más sencillo porque aquí va a firmar las personas. La mayoría de los libros de firma van todas las hojas blancas, pero es que yo no puedo hacer eso porque yo tengo que, aunque sea un pequeñito detalle, agregarlo. Y yo lo que he hecho es, con todos los trocitos que me han sobrado del álbum de fotos, como por ejemplo estas pequeñitas, le hago una muesquita en la esquina y hago una especie de banderola. Y queda súper cookie, muy bonito, y no gasto prácticamente nada porque son trocitos de papel que me han ido sobrando de todo lo que he cortado. Nunca gasten hojas de papel enteras para hacer o decorar el libro de film. Y yo le voy a agregar efecto 3D a todos los tabs que agreguen en esta parte. Saben que yo agrego el efecto 3D con goma eva, Juami o Juan, porque me parece más económico, mucho más accesible. Y fue algo que ideé y ahora me ha encantado y lo utilizo siempre. Y como este álbum es tan gordito, quiero que se me espacie un poco para que no se me quede aplastadito. Por lo tanto, en cada uno de los tags de cada una de las hojas del libro de firma, le voy a algún tab ponerle un poquito de goma eva por detrás para hacer ese efecto 3. Y aquí voy a ir muy muy rapidito porque no tiene mayor complicación, es muy muy sencillo. Van agregando banderolas, detallitos, algún tab, lo que tengan a la mano, incluso tintas podrían agregar también con un stencil. Soy poco de usar tintas y lo saben. No me gusta mucho ensuciar el proyecto, pero la verdad que cuando hago algún efecto vintage, álbumes vintage, sí que me encanta, sobre todo la vintage foto, saben que la he utilizado mucho en su momento, pero para álbumes más vintage, para este tipo de proyectos que son comuniones, bodas, bebés y este tipo de cosas, me gusta que sea más así, más limpio. Y hemos llegado a la última página que me encanta, este sobre en 3D, que lo hemos hecho en los vídeos anteriores y me gusta mucho, mucho, mucho. Y lo que haré será ahora decorar. Haciendo ahora simplemente es decorarlo y hacer lo que es el cierre. El cierre lo voy a hacer con un wrap y una especie de redondito de cartulina. Lo que hago es introducir en el redondito, en el círculo de cartulina, un wrap y lo atravieso a través de un agujero de lo que sería la solapa del sol. Y hago el mismo procedimiento en la base del sol. Si no tienen la cropada y lo pueden hacer con la puntita de la tijera como se los he dicho. Yo para reforzarlo, además de abrir el wrap, voy a utilizar pegamento de silicón caliente para que quede bien, bien, bien sujeto. Este mismo cierre se los he enseñado a hacer sin la necesidad del brad. El brad es esta especie de círculo metálico con dos patitas que se hacen para abrir, para unir lo que serían dos cartulinas. Ese sería el nombre especial del scrap, pero
Bueno, no es necesario utilizarlo, yo se los he enseñado a hacer simplemente con el círculo de cartulina y con pegamento de silicón caliente y queda perfecto. Este cierre me gusta mucho porque es muy práctico, muy 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 facilito de hacer. Y luego para la parte de la última hoja voy a hacer algo bastante sencillo y simplemente pues pegar una cartulina decorada y unos tags. Estos tags también los hemos hecho muchas veces en el canal, son imprimibles que busco en internet con rayitas para que las personas escriban lo que quieran y lo que hago es imprimirlos en cartulina. Y se los he enseñado a hacer en folio para las que no puedan imprimir en cartulina, en folio, y luego lo que hacemos es pegarlo sobre una cartulina más gordita blanca y así lo reforzamos y queda precioso. Le hago un círculo, que a mí me encanta hacérselo muy grande, eso solo lo hago yo porque a mí me gusta así, y le agrego un trocito de tela. ¿Tela por qué? Porque así ahorramos, saben que siempre estoy buscando maneras para que ahorren dinero y para que tengan todos los materiales accesibles, porque sé que la cinta, la puntillita, los encajes son muy muy complicados de conseguir en algunos países. Y ya terminamos el álbum. Se ha terminado, sí, ha sido precioso hacerlo. Le mando un beso muy grande a quien me lo mandó a hacer. La verdad que muchísimas gracias, le ha encantado y yo súper 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 feliz de realizarlo para esta personita. Le mando un beso grandísimo, muchísimas gracias. Y les voy a mostrar el álbum cómo quedó al final. Hemos hecho su bolsita de tela, que he comprado unas telas de marinerito para que vayan a juego con el álbum, que me encanta. Y le he agregado la etiquetita que me caracteriza. Como ven, la bolsita queda súper súper prolija, queda muy linda, es muy suavecita, provoca así como abrazar el álbum. Y queda muy muy bien realizada tanto por fuera como por dentro. Eso es muy importante en nuestros proyectos, que todo sea muy prolijo, muy cuidado, con muchos detalles. Y que esto sea como un recuerdo para toda la vida, que además sea resistente pero que esté bien bien realizado. Para mí eso es muy importante en mis proyectos. Se abre de esta manera, como ven hemos hecho esta encuadernación un poco diferente con esta tapita así a lo largo. Y luego toda la decoración, que me ha encantado la parte del álbum, me chifla porque esos colores me gustan mucho. La combinación de color la veo muy masculina, muy de comunión. Y le he agregado muchas frases con sellitos de diferentes colecciones. Saben que mis favoritos son los de Lora Bailora, pero tengo unos cuantos nuevas colecciones que me encantan. El desplegable, que se los enseñé a hacer muy muy detenidamente en la decoración del álbum, porque quería que lo entendieran bien, porque una vez lo expliqué y la verdad que lo hice fatal. Y me quería reivindicar en este álbum. El acordeón que hemos hecho en esta oportunidad y ya lo que viene sería la parte de los mensajes. Me ha encantado realizar este álbum, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Sé que el álbum la verdad se le ha quitado un poquito de protagonismo porque he estado subiendo en mi página de Facebook y en mi página de Instagram todas las fotos de las mesas dulces que he estado realizando durante este mes. He ido un poco lenta con el álbum y los tutoriales, pero es que la verdad estaba saturada de trabajo entre mi trabajo real, que no es este, y todos estos proyectos nuevos que me estaba planteando. Pues la verdad que ha sido un mes bastante fructífero, lleno de bendiciones, como digo yo, porque hacer lo que te guste y que se convierta en un segundo trabajo es la verdad una bendición. Yo les agradezco a todas inmensamente, les mando un beso muy grande y les quería hacer una preguntita. Si quieren que les suba el vídeo de la bolsita, esta bolsita lo he hecho de una manera diferente a la bolsita que subimos en la anterior vez, porque la he hecho tanto por dentro como por fuera que no se noten las costuras. Si quieren verlo, escríbanmelo abajo, háganmelo saber. Y yo, si veo que hay muchas personas que les interesa, les subo el vídeo de cómo hacer la bolsita de tela. Les mando un beso muy, 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 muy grande desde el alma y del corazón. Un beso y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!